Una pena. ¿Sabes lo que tienen las rosas negras? Son de las espinas más afiladas. Entonces, repítame. ¿Le gustan las rosas negras, señor? No le escucho. Desde luego no le escucho. ¿Sabes lo que tiene el desangramiento así? Puede durar desde un solo minuto hasta incluso 15. Solamente conteste con la cabeza. ¿Quiere que apriete el gatillo? Venga. No tendré piedad. Una pena, he fallado. ¿Qué? ¿Me lo puedes repetir? Además, ¿por qué tendría que tener piedad con gente como usted? ¿Eh? Venga. Es cierto, no puede responder. La madre naturaleza, por lo que sea, no le deja hablar. Señor Vin, ¿cuánto lleva? 3 minutos o 4 ya. No le queda mucho. Último cartucho. Es su día de suerte. En esta vida y en la siguiente. ¿Cuánto requiere? Bueno... Ya estoy. Pues... ya estoy libre. Ahora sí. Por cierto, tenemos a cierta arpía rondando por el pueblo. Pues cierta arpía ya me tocan mucho las narices, voy a correr. No me fastidio. Ya, es ella. La está metiendo mucho las narices, al menos le llamo. Si quiere reír, vaya rápido. No, ya, esto es asunto. ¿Las arpías tienen alas? Es que no me acuerdo. Técnicamente, dependiendo de qué tipo de arpía. Esta quizá tiene hasta cuernos. Pues se los vuelvo. Ya te dije, no es la primera vez que trata de meterse donde no le llamo. Pero bueno. La dueña de la casa es... yo también pensé lo mismo. Es muy fácil saberlo, ¿eh? ¿Y si entramos? ¿Tenéis un hacha? Yo matar, ¿no? Sigue abierta. Que sigue abierta de última vez. Tendría que sacar los ojos también. Yo ya le advertí que no se metan en mis asuntos. Más que nada por su bien, no lo digo por mal, pero si va a empezar así... ¿Sabes qué pasa, papá? Que antes estaba metiendo con la antigua orden, por así decir, pero es que ahora es mi orden. Y los ojos los saco rápido, a los que quieren ver, a aquellos que no les interesan. Y esta me da igual que se haya ido mi ciudad. La próxima vez que la veo, la voy a atar y me la voy a llevar. Acátate las consecuencias con Catherine. Quieras o no... ¿Y quién ha dicho que Catherine se va a enterar? Si no le quita la vida ese día, tenga en cuenta de que lo más probable es que alguien se enterre tarde o temprano. Yo puedo ser su vista, pero... Es que, ¿cómo van a saber que soy yo? Anda, buen punto. De hecho, ya nos estaba siguiendo de antes. Cuando íbamos para la zona, nos adelantó. Solamente subió a la torre. Problema, está cerrada la puerta. Mucho no puedo hacer. Es cierto. A ver si a dónde marchamos ahora. ¿Cómo se encuentra Rose? Bien. Digámoslo así, esto ya ha acabado de una maldita vez. Es cierto. Digámoslo así, el equilibrio se ha vuelto en todo. Al final el equilibrio no deja de ser una circunstancia entre el caos y el orden. Que para un beneficio común, evidentemente. Por cierto, no me estarán siguiendo a mí, ¿cierto? No, yo estoy yendo... Cierto. Pues a donde quieran ir, yo sugería salir de esta zona por antes. Anda, ya ría a lo mejor. Perfecto.